Hola amigas, hoy vamos a trabajar un proyecto bonito, sencillo, espero que les sirva para que puedan decorar dulceros, para que puedan decorar alguna playera, alguna cajita de regalo, para colgar en la decoración que ustedes vayan a poner ahora en Día de Muertos. Va a ser algo sencillo, como ven no he hecho mi muestra, siempre trato de sacar la muestra, pero hoy no la hice. Vamos a utilizar una lana. Si tienen del gato del grueso como express, como meta, como la que tengan ustedes, amigas, si es cristal que es muy delgadito, usen doble hebra. En este caso yo voy a usar este que es Kiddy de cisne. Ese estambre no está tan delgadito. Lo pueden trabajar con ganchos del 3, 3 y medio hasta 4. Hoy vamos a usar un ganchito que compré hace un tiempo. ¿Se acuerdan, amigas, cuando andábamos con la euforia de las ofertas, de los hilos y todo eso? Bueno. Yo tengo este que es de bambú, se supone, ¿verdad? Que era de bambú, era un ganchito ecológico muy bonito que nos vendieron en 35, 36, algo por ahí. Es el 3.75, es un ganchito muy bonito, se supone que era ecológico, no sé, amigas, pero muy bonito y no lo he estrenado. Hoy lo vamos a trabajar con este proyecto. Por si ustedes lo quieren, amigas, los venden en unas cajitas verdes en parisinas. Búsquenlo, lo compré en San Cristóbal, en Catepec. Por allá lo compré. En aquella vez que andábamos vueltas locas con las ofertas. Bueno, voy a sacar del centro para no tener que hacer bolas. Válgame la redundancia, mi madeja. Para que no se nos empuerque, porque el blanco, ay, Jesús, María y José. Bueno, de aquí del centro. Vamos a hacer esto rápido, amigas. ¿Cuántas van a ser? Las que ustedes quieran. Yo les recomendaría que hicieran de diferentes medidas, con ganchos diferentes, con diferentes gruesos de lana y les va a quedar preciosa. También vamos a ocupar negro, un poquito de negro. Puede ser meta del gato, puede ser de este mismo material o cristal doble hebra. Para trabajar el pedacito de negro vamos a ocupar del 2 o 2 y medio de este tipo. También lo vamos a dejar en espera mientras sacamos nuestro proyecto. Vamos a trabajar como hacemos los gorritos, pues así vamos a empezar, amigas, haciendo un círculo. Vamos a cruzar la lana entre nuestros dedos para hacer el trabajo en un aro mágico. Vamos a sacar por ahí la hebra y vamos a empezar con pilares. Vamos a subir con tres cadenitas. Me estoy riendo porque yo siempre que compro de este tipo de gancho, se supone que lo tenemos que agarrar de donde está la madera. Yo no los puedo agarrar por donde está la madera. Hay quien teje de esta manera y seguramente les funciona bien, como mi hermana, así teje. Yo no puedo, yo tejo así y eso ya me sirve de decoración, yo ya no los puedo sostener de ahí, yo me voy más bajo al gancho, por eso no me gustan casi con decoraciones. Bueno, chicas, vamos a hacer las tres cadenitas. Lo tenemos ahí, que es el primer pilar, luego dentro del aro vamos a ir trabajando pilares. ¿Cuántos vamos a hacer? Bueno, amigas, miren, depende el material. No tanto como tejan, sino el material para que esto quede planito esta primera vuelta. Llevamos 4. Puede que ustedes con 10, con 12, con 14, con 16. No sabemos, es de acuerdo a la lana. Y tenemos que cerrar el aro mágico una vez que tengamos todos los pilares dentro de él. Así que así nos vamos a ir. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Yo si aquí digo ya voy a cerrar, me va a quedar como una cazuelita, se me va a cerrar. Yo necesito ponerle más. Miren, si yo jalo y cierro, se me va a hacer una conchita. Quiere decir que todavía me faltan pilares, que debo de poner más pilares en el centro. Entonces, pues no vamos a cerrar hasta que nosotros nos demos cuenta más o menos a cálculo que ya va a cerrar. Vamos a seguir poniendo pilares aquí adentro. Todos mis pilares son tejiendo un hilito, dos hilitos y el tercero. Con uno más creo que ya me va a quedar planito y bien bonito cerradito. Entonces los vamos a contar. Les digo, amigas, pueden que sean 12, 13, 14. No importa, pares o impares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Aquí yo me doy cuenta que si jalo el hilito ya me va a cerrar perfecto. Busco mi tercer cadenita, la tercera, y me voy a deslizar para cerrar. Esto lo voy a perder. Se supone que ya lo pisamos, ¿verdad? Pero de preferencia pues lo dejamos en espera para poder cortar y disimular. Déjenme cierro mi ventana porque todo nos pasa, nos da el reflejo y se pierde el trabajo que estamos haciendo. Espero nos funcione, porque luego, entre más luz o menos luz, nunca estamos a gusto. Ok, van a ser en el aro mágico los pilares que ustedes necesiten para que quede así, totalmente planito. Vuelta segunda, de aquí ustedes ya pueden trabajar la parte de abajo si los quieren de este tamaño. Yo haré dos vueltas con mi diseño, entonces voy a subir con tres cadenitas, que ese es mi primer pilar. Y en cada uno de los espacios, huequitos o cadenas, vamos a hacer dos pilares, dos por espacio para tener aumento y no se nos haga casuelita, porque tenemos que tenerla totalmente plana. Uy, 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 me traje de más. Bueno, ya tenemos dos por espacio o uno. Este de aquí me gusta que sea para uno. Mire, si ustedes ven y separo aquí al cerrar, voy a hacer uno más aquí mismo. Ahorita en este espacio que sigue donde subí el pilar, voy a poner un segundo. Yo separo para que alcancen a ver. Aquí al cerrar voy a poner un pilar. En el siguiente espacio, que es este huequito, dos pilares en el mismo espacio. Aquí, dos pilares. En el siguiente, otros dos. ¿No les pasa que uno se acostumbra a su gancho y toma otro y nos ponemos torpes? Ya hay ganchos que son los ideales para nosotros, como que ya los tenemos amansados. Ideas mías, no sé, pero agarramos uno nuevo y ahí nos ponemos torpes. Díganme, coméntenme, ¿es verdad o son solo yo? Vean cómo me pongo torpezona de mis manos y se me pasa la doble lazada. Dos pilares por espacio, amigas, así vamos a ir tejiendo. De nuevo en el huequito o espacio de la orilla, no nos vamos muy hasta abajo, solo en la orillita, dos pilares. ¿Ven cómo se me va doble? ¿En qué consistirá? Yo siempre digo que es esta parte de aquí del gancho, cuando no viene como a mí me gusta. Hay unos que no me dejan trabajar, vienen muy ganchudos, por decirlo de una manera. Muy bien, miren amigas, va planita. Totalmente planita. De una vez vamos a disimular este chiquito de aquí abajo. Yo siempre busco el gancho un poquito más pequeño para que no abra aquí. Pues aquí ya se supone que ya lo pisamos, pero no está de más. Si tienen silicón frío o una pistola de silicón caliente, pues esa vamos a ocupar. No necesariamente. Si tienen hilo de costura negro, ese usamos. Solo para los ojitos. Listo, ya escondí el pedacito y vamos a terminar la vuelta así. Vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo el completo donde nosotros empezamos, que subimos con las tres cadenitas. Ahí se alcanza a ver que nos falta el pilar porque en todos los espacios pusimos dos. Buscamos la tercer cadenita y allí vamos a cerrar con deslizado. Que nuestro platito quede así, amigas, bien planito, bien bonito. Si se les ve un muñongadero, vuélvanlo a hacer, para que les quede lo mejor posible. Tal vez el gancho no les ayudó. A veces eso pasa, que queda muy abierto o demasiado apretadito y no se va a lucir. Vamos a hacer la parte de abajo de la calaverita y vamos a subir aquí directo con tres cadenitas, que ese es un pilar. En el siguiente espacio vamos a poner un pilar. Aquí no vamos a poner aumentos, solo pilar sobre cada espacio. Un segundo pilar, llevamos tres. Vamos a poner otro pilar. ¿Cuántos van a poner? Bueno, amigos, los que a ustedes les guste, puede que ustedes quieran esta parte de la boca o la quijada, no sé cómo llamarle, la parte baja de la cabeza más ancha, más angostita. Ustedes van a ver. Ahorita yo les digo, lo van a ir vigilando y ya ustedes en margen a eso se deciden. Hay quien hace las calabritas con esta parte muy chiquita, muy flaquita. Pero, pues ustedes van a ver.
A mí aquí como que me gustaría ponerle un pilar más. ¿Qué opina? Déjenme dicho, yo aquí le estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner un número 8. Puede que ustedes quieran ponerle 10. Ustedes ven. Ay, qué necesidad con el gancho. Miren, me pasa los dos lazadas. Cada que quiero hacer me pasa doble. Bueno, ¿cómo ven? Así. Ya ustedes deciden cuántos les van a poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Vamos a girar haciendo una cadenita primero. Y en cada huequito o espacio vamos a hacer un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos, que sea uno por cada pilar de arriba. Nos metemos bien hasta la cadenita o el lacito que se ve sobre ese pilar. No el primer hilito, se ven dos. Aquí cuando van a hacer el último punto bajo tenemos que checar que aquí este pilar se ve escondidito, perdido, ahí como que lo podemos dejar, pero no, ahí lleva un punto bajo arriba. Hasta aquí nosotros vamos a terminar, vamos a hacerle si quieren rodearlo todo de puntos bajos, perfecto, perfecto. Yo aquí hago una cadenita que voy a disimular. Si ustedes sienten que esa cadenita les puede dejar un bordo en la orilla, se la quita. Yo se la ajusto así con el dedo, la uña, y ahora pierdo el pedacito en esta parte de acá arriba. Igual háganlo bonito para que no se vea feo. Van buscando siempre las lazaditas. Si van a bajar por el pilar, bueno, bajan hacia esta parte de aquí que hay muchos lacitos para que pierdan el pedacito. El chiste es que acá arriba el pilar se vea bonito, no se vea un muñungadero. Si lo van a aplicar, a coser, a pegar, pues quizás quieran hacerlo, pues ahí, ahí se va. Pero pues muy bonito que ustedes lo puedan terminar lo mejor posible. Les digo, si la cadenita les afecta, que la hagan muy grande, la tienen que ajustar con la uña, si no se la retira. Bueno, ahí tenemos la primer pieza. Esto de aquí que no nos quede tan abierto. Vamos a hacer lo que sigue. La vamos a dejar en espera. Y con el gancho un poco más pequeño, ustedes deciden qué tanto. Vamos a hacer lo mismo. En un aro mágico vamos a hacer pilares para hacer el ojito. Tienen que ir checando en aquella pieza qué tanto van a trabajar de vueltas en su ojito. Vamos a hacer el aro mágico y vamos a subir con tres cadenas. Y dentro del aro mágico vamos a poner el número de pilares que nos deje que la pieza quede planita. Vamos a probar con este gancho del 2 y la lana esta es meta del gato. Vamos a poner 12 y vamos a ver cómo resulta. 3, 4, 5. No me resultó. Ya tengo 12. Voy a cerrar el aro mágico. ¿Por qué no me resultó? Está bien todo, perfecto. Pero es un súper ojo para el tamaño de mi calavera. A menos que le dé una vuelta más al círculo. ¿Qué voy a hacer? Exactamente lo mismo, pero con puntos bajos. Voy a cerrar mi aro y voy a empezar a trabajar con cadena y punto bajo. Cadena y un punto bajo. Y me voy a ir por 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a cerrar el aro mágico. Igual, si ustedes quieren que esté más altito, hacen pilares de dos sacaditas. Cierro con el arito mágico, lo aprieto lo más que yo pueda. Corto aquí el pedacito. Esto lo voy a jalar, lo paso para atrás y vamos a disimular a perder esos pedacitos. Y ese sería el tamaño del ojito. Para el tamaño de la calavera va perfecto con puntos bajos, 12 puntos bajos en el arito. Vamos a hacer el número 2. Bien, ya tengo el número 2, cerramos el hilito, lo jalamos y en la primer donde hicimos cadena y luego el primer punto bajo, allí deslizamos para poder sacar la hebrita y pasarla hacia atrás. Con un gancho más chiquito disimulamos estos hilitos. Yo les confieso, como es negro, como va a ir pegada, no escondo, le hago uno o dos nuditos y listo, corto y ni quien se entere.
vamos a ahora a prender nuestra pistolita de silicón o silicón frío, lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a ocupar una aguja, si de preferencia de estas que no tienen punta, y vamos a meter nuestra lana por allí. Bien, vamos a pegar los ojitos, vamos a ver qué distancia, qué tanto lo van a pegar. Hay quien los pega bien juntitos, hay quien los pega separaditos. Ahí vamos a quitarle aquí a la pistola, que tiene un poquito de exceso. Ya se le cayeron sus perlitas, miren. Me sirven porque luego las recargo y no se pegan en la mesa, no, suelta. Según yo, no maltrata la mesa, lo caliente de la pistola. Las vamos a pegar, bueno, al principio pues un poquito así, para que después le demos alrededor. Déjenme ver que este, como que se cerró el arito mágico, se abrió. Hay que tener cuidado en el arito mágico, porque si no apretamos o anudamos bien, se abre el arito mágico. Sentí como que se abrió. Estoy en la línea de la primera vuelta, ahí puse el ojito. Ya pegaditos, ahora vamos a ponerle la boca con este. Vamos a usar nuestra lanita, así yo con toda la hebra. Yo siempre les digo que yo no soy buena para la costura. Estos pilares así como a la mitad, por aquí voy a anudar mi hilito. Por aquí, no quiero ponerle como un nudo, pero ahí mismo como que un poquitito más abajito, más arribita. Una pinchadita para fijar el hilo. Si ustedes le quieren hacer nudo, pues está perfecto. Miren, una mini pellizcadita y aquí no hay nudo. Y vamos a hacer todo hasta acá. Pueden hacer una puntada así larga como esta que se ve aquí. Pueden hacer puntaditas más cortitas, como ustedes quieran. El chiste son los que van atravesados o paraditos. Vamos a hacer, no sé, 4, 5, lo que ustedes quieran hacer. Cuando este yo lo pase aquí, me voy a ir al siguiente pilar. No hay que fruncir demasiado. Si están irregulares, pues mejor, es el chiste. No que estén súper derechitos. Uno más. Pueden poner 4, 5, pues los que ustedes quieran. Y que les quepan aquí, que no se vean todos apretados, muñongaditos. Ahí está. Con eso me voy a quedar. Y en la parte de atrás, si ven, miren, me quedaron así alineaditos. Voy a buscar aquí, voy a dar una pinchadita aquí para dejarme aquí lo más que pueda apretarlo. Y si es necesario, le ponen una gotita de silicón en el comienzo y en el final, aquí donde empezamos. Una cosa nada, y aquí también, para aquello de que se nos vaya a zafar. Y listo, ya quedó nuestra calaverita. Ya quedó, miren, para aplicarla por ahí, para la pueden coser, pegar, poner en decoración, aquí en un palito, qué sé yo, una varita, la ponen en las macetas. El chiste es lo que quieran. Miren qué bonita quedó. Voy a hacer otra. La primera nunca queda tan bonita como la segunda, amigas. ¿Sí o no? Y bueno, ya aquí le pueden poner creatividad, por ejemplo, florecitas, para que se vea como, ¿cómo se dice? ¿Catrina? La Catrina. Ay, 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 conmigo. Soy caso perdido. 1, 2 o 3. Aquí al mordito. Vaya yo a quemar. Esta la hubiera puesto más para abajito para poner una más. A ver si nos cabe. Ay. Ay, qué bonita. ¿Qué les parece? Está bonita, ¿verdad? Ahora, que si la van a usar para colgar, pues no pasa nada. Le pueden poner un listón atrás o de la misma lanita negra. Por aquí, vamos a ver dónde está la mitad. Por aquí. Le ponen el cordoncito. Si le van a poner por ahí en una guía. Si van a poner este, o hasta con alfilercitos en el altar de muertos.
Yo antes ponía mi altar, ya no lo pongo. Ya no lo pongo. Está para colgar. Y listo. Espero que les haya gustado, amigas. Sencillo. Creo yo que está bonito. Voy a hacer otra sin la cadenita porque a mí me brincó la cadenita. Se la voy a quitar, ya solamente saco la hebra y la voy a deslizar para perderlo. A mí me gustaría ponerle luz en el ojo. Sé que no lleva. No lleva, pero a mí no sé, ya les digo, ustedes le pueden poner lo que quieran, pero una gotita no se verá mal. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Pintará todavía mi pinturita esta? Ya está bien viejita aquí, pero bien disecada ya. Tengo una nueva, pero le quise aprovechar a esta toda la gotita que tenía. Creo que ya no sirve. Por si no lo echo a perder. Díganme si ya la regué. Voy a hacer una segunda, pero ¿con qué gancho lo hicimos este, amigas? ¿Con cuál lo hicimos? 3.75. Voy a hacer una con el gancho del 3. A ver cómo se ve. Va a quedar más pequeña, pero más ajustadita, más apretadita. Y bueno, ahí va creatividad. Voy a procurar que quede redondito. Por los mismos pelitos de la nana, no me deja hacerlo redondito, pero entre más le vaya mojando, se va formando. Y con la aguja me voy a ayudar ahorita. Para hacerlo más redondito. Con pintura de uñas sí tienen, amigas. O hilo blanco. Yo creo. O sea, a lo mejor y no, pero a mí me gusta así. Déjenme ir a lavar las manos, miren. Y a lavar el pincel, porque esto todavía le vamos a sacar más partido. Ay, aquí tengo mis... Siempre tengo Kleenex y hoy se me olvidó. Conmigo. Bueno, amigas, déjenme, voy a hacer un segundo, una segunda. Todo igual, igual, vamos a trabajar en el aro. Ahorita esto le doy. Para que quede redondito, déjenme donde dejé mi gancho del número 33333. Vamos a ver. Listo, este es el 3. Vamos a hacerla igual, amigas. Solamente vamos a cambiar el gancho. Vamos a trabajar aquí adentro. Ya saben que el número de pilares depende de su gancho, su material. Van a subir con 3 y vamos a rellenar todo el aro. Y vamos a hacer una vuelta 2. Si la quieren más grande, solo hacen una vuelta más de aumentos. Sería un pilar, en otro huequito van 2. Un pilar solito, en otro van 2. Un solito y 2. Así como hacemos los gorritos. Aquí yo voy a poner, pues, ahorita les digo cuántos. Tengo que ir viendo que vaya bien planita. Gancho número 3. Bien, aquí hay 14 pilares. Vamos a ver si con los 14 cerramos el arito. Antes de cerrar, uno se da cuenta que les falta. ¿Ven? Vamos a poner uno más. 15 y un 16. A pesar que el gancho es chiquito, podríamos pensar que con menos, pero pues 16. Cerramos en la tercera cadenita. Jalamos el hilito que vamos a perder con cuidado porque les digo que sí se tiende a abrir. Y ahora ya que tengamos el número de pilares que nosotros necesitemos, vamos a hacer el aumento. Subo con 3. Recuerden que en este espacio yo voy a hacer un pilar más al cerrar mi vuelta. Porque ahí me falta un aumento. En el siguiente huequito o espacio voy a poner 2. Con cuidado para no brincarnos demasiado. Luego nos resulta un poco confuso los huequitos del comienzo y vamos dejando espacio sin trabajar. Vamos a hacer 2 y el mismo número de pilares para la barbilla que hice con este lo voy a hacer con este. Ya que termine esta vuelta voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y mi vuelta de puntos bajos, pero no usaré la cadena que usé para hacer la vuelta de puntos bajos, nada más giro y la vamos a hacer 2 por espacio. Esto lo voy a anudar antes de cortar. Listo, amigas. Tengo los 8 pilares. En vez de hacer aquí la cadena para girar, yo me voy a girar así nada más. Giro y aquí voy a empezar el primer punto bajo en el pilar encima de este mismo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y sobre este que se oculta un poquitito aquí, no se ve que ahí esté para hacerle el punto bajo, pero lo vamos a hacer. Aquí vamos a cortar y aquí vamos a sacar la hebra igual sin hacer la cadenita, que hacemos una cadenita ya para hacer como un nudito. Lo que voy a hacer que al tomar el lacito este donde yo me deslicé, lo voy a empezar a perder sin dar un tirón muy grande, porque el pilar de la orilla o el punto bajo último que hicimos se va a torcer, el punto bajo último, así que vamos disimulando lo más que pueda. Este, lo mismo, vamos a hacer cadena para perderlo, cadena, nudo o lo que quieran hacer. Ya está bastante pisado, este dudo que se separe, pero pues no está de más. Vamos a hacer la misma decoración, vamos a hacer nuestros ojitos chiquitos también con el gancho pequeño y lo vamos a colocar acá con puntos bajos. Igual si quieren decorarlo, si no lo quieren decorar, está cuando estamos subiendo en la tercera cadenita, vamos a hacer la misma decoración. Vean cómo quedó con gancho más chiquito y es el mismo material. Y quité la cadena esta que a mí me brincaba cuando subí para hacer la vuelta de puntos bajos. Vamos a decorarla. Bien, amigas, la única diferencia con esta, la decoración, le vamos a poner esta flor bastante grandecita. Esta, si no me equivoco, ya está en el canal. Igual las orejitas o estas están tejidas con la misma lana. Es una lanita. Tiene un pompón pequeño en el centro. Un pompón. Es una lanita rosada bebé. Le puse también la luz en los ojos. Aquí la única diferencia que los dientitos los hice irregulares. Unos para arriba, unos para abajo. Uno más arriba, más abajo. Así. Así que ustedes, si los quieren derechitos y si los quieren chuecos, ahí está. Si quieren una florecita así con lanita, perfecto. Si no encuentro el tutorial, que yo se los dejé aquí en cajita de descripción, voy a hacer otro video para que vean cómo hicimos esta linda florecita con lana y un pompón. Las orejitas, aquí estas hojitas también están con lana. Y bueno, amigas, va a ser todo. Espero que les guste y que les sirva. Es un tutorial súper sencillo. Y bueno, nada más para pasar el rato, las saludo, les dejo un abrazo. Besos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo tutorial. Ya les voy a olvidar la naricita, amigas. Esa se la pueden hacer con un pedacito de fieltro, de foamy, o le pueden hacer un pequeño triangulito aquí con costura, chiquito, para arriba. Lo pueden rellenar o lo pueden dejar así, nada más un triangulito. Creo que de este lado le pinché muy grande, pero bueno, ahí está la naricita. Solo eso. Andamos aquí tan entusiasta que se nos olvidó la naricita. Ahí está, también le pueden hacer así. Lo pasan de este lado para acá más o menos, más o menos. Listo.